Movimiento TV, un programa de TV que te trae a tu hogar lo mejor del mundo del entretenimiento y en la música regional. Rock en español, reggaetón, bachata, salsa y las entrevistas con los artistas y actores del momento. Para más información visita movimientotv.com. Movimiento TV, únete al movimiento. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Estamos iniciando un nuevo programa. Es lunes, ¿cómo les va? Ya son las 6 de la tarde. Recuerda, todos los lunes a las 6 de la tarde, Movimiento TV empieza al aire. Y miren nada más dónde estamos el día de hoy. Estamos en la colina Montelí, precisamente en el letrero de Hollywood Sign. Antes, vamos a ser muy breves en esto de este tema, porque la verdad hay mucha información de hablarles de este letrero. Y como lo verán alrededor, chéquense nada más, estamos al límite precisamente del letrero. Antes, unos años, digamos, el letrero se inauguró en 1923. En ese año lo hicieron dado a la época dorada de Hollywood y el plan era de que durara nada más un año y medio el letrero. En ese tiempo se llamaba Hollywoodland. Y como fueron pasando los años también, se le fue editando y se llegó la decisión de que se quedara nada más el letrero que se dijera Hollywood. Y como lo están viendo, estas letras, pues la verdad no estamos muy cerca, es lo más cerca que se puede ya subir. Chéquense nada más la distancia que se tiene. Cada letra, esa letra mide 13.7 de altura y en total de longitud mide más de 106 metros. Imagínense nada más la distancia que tiene este letrero, que en sí es una de las atracciones más importantes de Hollywood. Hollywood también es como un distrito. Antes este distrito lo tuvieron que ser parte de Los Ángeles, dado a que este distrito, digamos este suburbio, tuviera acceso al agua de la ciudad de Los Ángeles, y dado a eso también se decidió a que lo agregaran ya como parte de California, Los Ángeles, California. Pero bueno, estamos iniciando el programa, damas y caballeros. Recuerden visitar y vean todo alrededor, está de maravilla. Vamos a tener regalos también. Yo sé que la gente que está esperando este momento, estos regalos, vamos a tener el cine, vamos a tener también los conciertos, porque también ya saben, allá en Chicago, nosotros ahorita estamos de este lado de la costa oeste, digámoslo así, pero allá en esa costa de Chicago, pues también ya están los festivales. Pero bueno, vámonos ya rápidamente. También darle gracias a mis patrocinadores Sánchez Brothers. Recuerda, en Cicero y en Aurora, la mejor tienda vaquera. Recuerda, Sánchez Brothers Danet. Si tú no quieres salir todavía de tu casa, pues vete a Sánchez Brothers Danet y ahí te van a mandar la mercancía hasta fuera de tu casa. Pero bueno, se está empezando, no le cambies. Recuerda, Movimiento TV. Si tú nos quieres ver todos los lunes a las 6 de la tarde, vete a Movimiento TV Cable y ahí nos puedes encontrar. Pero bueno, vámonos con música, porque yo sé que tú estás esperando la música y los regalos. No le cambies y chécate con esta imagen. ¡Ay! ¿Qué tal allá en casita el bailongo? Ya me imagino cómo andaban ahí bailando hasta con el menos que quieren ahí en la casa, ¿verdad? Pero bueno, nosotros ya seguimos de regreso. Ya como están viendo, yo ya me bajé del monte, la colina Montelí, donde está ese grandísimo letrero de Hollywood. Ya el que está viendo el programa ya lo vio, y el que no, pues ya se lo perdió. Pero bueno, lo importante, donde estoy ahorita exactamente, precisamente, estoy exactamente, la señora ya reconoció la estrella que yo estoy hablando, don Vicente Fernández. En ese año del 1998, 11 de noviembre, don Vicente Fernández le dan esta estrella en el Paseo de la Fama aquí en Hollywood Boulevard. Exactamente, la estrella está ubicada 6160, donde está esta estrella. Hasta me voy a mover para que la señora, con todo respeto, tenga su foto. Claro que sí. Y bueno, don Vicente Fernández, ¿quién no conoce a don Vicente Fernández? Él inició en esos años del cine mexicano, donde estaba el pleno albur mexicano, cuando don Vicente Fernández, él era un actor más comediante, más del barrio, más humildón. Y bueno, ya hasta donde ha llegado don Vicente Fernández. La verdad, muchas felicidades. Y sobre todo a todos los mexicanos, porque la verdad yo creo que son de los artistas, no quiero mencionar más artistas porque estoy hablando de don Vicente Fernández, pero son de los artistas que un mexicano puede estar en cualquier parte del mundo y va a escuchar a don Vicente Fernández. Pero bueno, la verdad, eso está genial. Yo sé que también estás escuchando este programa, viendo el programa, porque también quieres boletos. Y ya que estamos aquí en el Paseo de la Fama en Hollywood, yo creo que te tengo que mandar a los boletos para el cine. ¿Cómo esto? Si te vas a ver las películas que aquí en Hollywood precisamente las hacen. Vámonos con estos boletos. Y te vayas a ver una película donde nosotros exactamente estamos ahorita en Hollywood Boulevard, exactamente, pero
chéquense nada más qué estrella me acabo de encontrar. Acabamos de hablar de don Vicente Fernández y una estrella más divide la estrella de su hijo Alejandro Fernández. Esta estrella de este buen amigo Alejandro Fernández la estrenaron, o digamos la inauguraron, un 2 de diciembre del 2005. Imagínense nada más qué buena onda que tengan esas estrellas dividiendo solamente un personaje. Hay un dato curioso de esas estrellas aquí en Hollywood, porque mucha gente no sabe que al artista, al actor, digamos al personaje que le da una estrella aquí en este Paseo de la Fama, ellos tienen que pagar por su mantenimiento. Mucha gente pensaba que el gobierno pues, te lo ofrecía y como la ciudad pues, limpia las calles, pues limpiaban las estrellas. No, 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 señoras y señores, no se equivoquen. Cada artista tiene que pagar un mantenimiento mensualmente para que sus estrellas las tengan completamente limpias. Pero bueno, estamos en el Paseo de la Fama aquí en Hollywood. Las estrellas, yo, a ver si me encuentro la de Cantinflas, la de José José, la de Maná, la de Shakira, Thalía. No, 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 hay tantas estrellas latinas que gracias a Dios ya nos tenemos aquí representado. Pero bueno, vámonos, vámonos a bailar, lo que yo me voy a buscar otra estrella. Hola, soy César Lozano y envío un saludo con todo mi aprecio, mi respeto y mi cariño a Movimiento TV. Estás en el movimiento que marca la diferencia. Gente, gracias por seguir con nosotros. Ya estamos entrando a la última zona ya de este programa. Pero ¿qué tal el bailón allá en casita, verdad? Yo creo que andaban como los que aquí viven aquí en este suburbio. Ya vieron dónde soy. En Beverly Hills, damas y caballeros. Ya me imagino que la gente cuando vive aquí, ojalá que agarre la luz y que pasen unos bochitos, unos Volkswagen por aquí para que se vean más o menos la nobleza que tienen aquí. No, ya fuera de broma, damas y caballeros, estamos en Beverly Hills, el condado de Los Ángeles, aquí en California. Es un suburbio, la verdad, usted ya lo creo que lo saben, es un suburbio muy lujoso y también cuenta mucho porque la serie de toda esa generación de los noventas, casi ya chavorrucos, digámoslo así, mil disculpas, esa exitosa serie Beverly Hills 90210, que precisamente ese es el código postal aquí, 90210, dado a eso le pusieron Beverly Hills a la serie, y la verdad esa serie pues quién no la conoce, todos esos chavorrucos, ¿verdad? Pero lo importante, digámoslo aquí, estamos exactamente en el Rodeo Rider, que es la calle principal, digámoslo así, de las empresas, de las grandes empresas, tiendas muy baratas. Si puede ahí darle unas tomas a las tiendas a las cuales estamos acompañándolas de visitas, porque pues nada más de lejos podemos verlas, porque ni para entrar a esas tiendas, ¿verdad? Pero no. Y también es un dato muy curioso de aquí en Beverly Hills, es que es una zona muy chiquita, no tan chiquita, pero ahí para que ustedes más o menos se den la idea, no hay más de 40 mil personas las que viven aquí. De esas 40 mil personas, pues la verdad, yo creo que pues, pura gente de caché, de pura gente de billete, digámoslo así, pero también es un dato muy curioso porque también estas calles son las atracciones de los turistas aquí en Chicago. Yo iba a decir Chicago porque somos de Chicago. No, estamos en Los Ángeles, en California, exactamente en Beverly Hills. Y también esto cuenta mucho porque también Beverly Hills abarca, pues ustedes lo están viendo, 40 mil personas las que viven aquí, pero abarca desde sus playas, abarca también de un parque muy conocido que se llama Garden Park, aquí en Beverly Hills, que también es muy, muy, muy bonito. Tiene una fuente, tiene muchas cosas que si a ustedes les gusta la naturaleza, pues no duden en visitar aquí cuando vengan aquí a California. Recuerden que estamos en California, Los Ángeles, Beverly Hills. Y bueno, pues ya que estamos dando en las zonas muy lujosas, ¿qué te parece si te mando a los lujosos bailes allá en Chicago como estos? Gente, pues yo ya voy saliendo de mi hotel. Sí, cómo no. No. Rápidamente, manda ya esas preguntas, esas respuestas que te acabo de hacer para que tú te vayas a esos conciertos. info@movimientotv.com. Pero ya, porque todavía tienes tiempo y te vayas a esos lujosos bailes, porque estamos en los lujosos zonas de Beverly Hills. Pero bueno, damas y caballeros, necesitamos despedirnos de este programa porque, pues la verdad, la economía ya me la estoy gastando aquí. No tenemos más para tiempo al aire. Así que ya me tengo que despedir, pero la verdad, este programa estuvo de maravilla. Empezamos este programa allá en la zona espectacular del letrero de Hollywood. La verdad, imagínense, cada letra mide entre 13 metros. Imagínense, 13 metros de altura, ya, pues hasta donde se ve, ¿verdad, damas y caballeros? Y de ahí, precisamente de esa montaña, de esa colina, nos fuimos al Paseo de las Estrellas a visitar la estrella de este buen amigo, don Vicente Fernández.
mis mejores respetos y mis mejores deseos para ese señor. Y también a la estrella de su hijo, que literalmente lo divide una estrella nada más. A Vicente Fernández, una estrella de otro artista y la estrella de don de Alejandro Fernández. Pero bueno, yo soy Hugo Ramos, me tengo que despedir porque, como lo están viendo, tengo que ir a visitar muchas tiendas. Y la verdad, hablando de tiendas, pues también visiten Sánchez Brothers, porque también Sánchez Brothers es una tienda de lujo. Y la verdad, créame, porque la verdad sí hay mucha ropa muy, muy nueva y muy, muy económicamente, digámoslo, para sus bolsas. Pero también recuerden visitarnos todos los lunes a las 6 de la tarde. Si tú manejas el Facebook Live, nos puedes encontrar como Movimiento TV Cable. Y si tú manejas lo que es el Instagram y el Twitter, los puedes encontrar como Movimiento TV. Yo soy Hugo Romo, me puedes encontrar en hugoromo.com y también en las redes sociales como Hugo Huevo o Hugo Romo, ahí me puedes encontrar. Yo me tengo que despedir porque tengo que ir a pedirle una taza de frijoles a mis vecinos que viven aquí. Así que nos vemos el próximo Movimiento, a ver dónde me lleva el Movimiento y a ver si me queda tantito dinero, ¿eh?